Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vengo a invitarlos especialmente para una edición extraordinaria de Vía de Escape, después de Roberto Navarro, este domingo en el Destape. Como invitado a Aníbal Fernández, no necesito decirles nada especial para que esto sea eh, muy convocante. Además va a estar Julia Estrada, la muy buena periodista de economía, hablando de un tema que parece mentira, ocurra. Lances le quita dinero a los jubilados y después se los presta. Una cosa que siendo así... Por cierto que eh, revela y vamos a estar con ese tema, pero además con todo lo que está ocurriendo con los medios de comunicación, como siempre, a partir de la situación de Barata que ahora ha sido dejado libre, los medios de comunicación con una justicia corrompida y con una acción tenaz del gobierno han determinado la estigmatización de muchas personas que son presas políticas. Uno piensa en Barata, cinco meses, gratuitamente preso, y Milagro Sala que lleva dos años largos ya, y Zanini, y todos los demás que en estos momentos, Delía, Esteche, Cristóbal López, Fabián de Sousa, todos aquellos que son perseguidos por su condición política, por la que le atribuyen, además que no siempre está plenamente constatado de que sea así. Por eso será muy interesante ver lo que le pasa a TN. La gente se le para adelante y le canta ya no solamente el hit del verano sobre Macri, sino también le cantan. Al propio Clarín, mencionando, recordando su relación con la dictadura y la expresión: eh, Vos sos la dictadura Clarín, basura. Todo esto ocurre en un marco muy particular que se vive en estos días en la República Argentina. De esto queremos hablar este domingo en Vía de Escape. A última hora de este viernes se ha conocido que también se Maderilla, el integrante de la unidad AMIA, carga contra el ministro de Justicia Gravano por uno de los episodios más sombríos de la historia jurídica del país. Un gobierno que en vez de defender la historia de la AMIA a través del juicio del encubrimiento trató de tapar a los fiscales amigos, a los fiscales que le sirven a este tipo de justicia corrupta. De todo esto estaremos hablando este domingo en vía de escape. Por eso quería hacerles una invitación muy especial. Los espero.